Saludos y bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. María Corina Machado convoca a manifestación en toda Venezuela para este sábado. La líder opositora asegura que la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio y por eso hay que defender la victoria. La concentración está pautada para las 10 de la mañana. No olvides dejar un comentario en este video y compartir también a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas y así toda la comunidad esté bien informada. Sigamos con esta información. María Corina Machado, luego de publicar un artículo de opinión en el Wall Street, publicó un video en sus redes sociales en el que ratificó que Venezuela ganó y ahora van a cobrarlas muy bien. Hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado 3 de agosto nos encontramos todos en familia en todas las ciudades de Venezuela. La líder opositora invitó a que los venezolanos fueran con sus padres, nietos e hijos a esta concentración a las 10 de la mañana. Informó que esto va a ser en Caracas. El encuentro será en la avenida principal en Las Mercedes. Vamos a hacer un tributo a cada uno de esos seres que hicieron valer y defender la voluntad de cada uno de los venezolanos de todo este país y que hoy el régimen persigue, porque vamos a hacer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Quisiera saber su opinión con este tema de Venezuela, con este tema del momento. ¿Ustedes qué creen que depare? ¿Cuál será el futuro de Venezuela? Déjenmelo saber acá en la caja de los comentarios y sigamos con más noticias. Es José Vicente Haro, abogado constitucionalista desde Caracas. Hace mucho que no estoy en contacto con él, tengo que confesarlo. José Vicente, qué gusto verte y verte bien. Qué bueno que estás aquí. Saludos, Fernando. También un gusto para mí verte, reencontrarnos a través de esta vía. Siempre has estado aquí cuando ha hecho falta para tu pueblo y también para este programa y este servidor. Y yo te pregunto hoy, este show que estamos viendo, en términos legales, el llegar a presentar, ¿qué fue lo que presentó? Un amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Tiene competencia en términos electorales en este momento, como están las cosas, lo que ha hecho Maduro? ¿Tiene pies y cabeza? Definitivamente no era necesario que el señor Nicolás Maduro, presentara esta solicitud ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, no es un recurso que formalmente, para situaciones como estas, estén previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Aquí lo que correspondía es que el CNE cumpla con su deber constitucional y legal de publicar las actas íntegras, las actas de cada una de las mesas de votación identificadas por centro electoral o mesa de votación, ponerlas a la disposición en el portal web del CNE a través del sistema correspondiente y no acudir al Tribunal Supremo de Justicia para pedirle al Tribunal Supremo de Justicia a que ordene al CNE la publicación de esas actas y suministra esas actas al Tribunal Supremo de Justicia. Que además, pero aquí me queda claro, están escondiendo las actas, se siguen negándolo, siguen buscando formas de ganar tiempo para ver cómo van a solucionar esto, porque es tan fácil presentar las actas y se acabó todo el show y todo el rollo y todo el drama, pero no lo quieren hacer por algo, ¿verdad? Evidente. Ahora, pero aquí, José, Hay algo que me hace sentir que a través del Tribunal Supremo de Justicia y de este recurso legal de Maduro pueden, no sé si estrangularse la palabra, vamos a decirlo, estrangular las intenciones que hoy tienen y que están empujando María Corina Machado y Edmundo González. Es decir, aquí los pueden agarrar ya desde el frente de la justicia y bloquearlos, detenerlos en su intento. ¿Cuáles son las ramificaciones de esto?
Sí, teniendo en cuenta lo que es el tipo de recurso que se presentó, que no es propiamente para este tipo de procedimientos y no era necesario, no correspondía, en mi opinión, presentarlo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Cualquier solicitud se tenía que canalizar por el CNE. Y teniendo en cuenta que es un recurso contencioso electoral conjuntamente con una acción de amparo constitucional, esto va a dar la apertura a un proceso amplio en el que, además de notificarle al CNE y pedirle las actas que tendría supuestamente el CNE, se notificaría a todos los candidatos de todas las organizaciones políticas para que suministren las actas que tengan suministradas por, a su vez, por los testigos de en las mesas de esos partidos políticos. Y entonces recopilar todas las actas, primero las que tiene el CNE, segundo las que tienen todos los partidos políticos, incluyendo la Unidad, MPB y Un Nuevo Tiempo, que son las tres tarjetas que postularon y sirvieron para la elección del señor Edmundo González como candidato pues, a la presidencia de la República. Y cuando se suministren esas actas, lo que se está buscando es que en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia se haga una especie de peritaje, de cotejo entre las actas que suministre el CNE de alguna manera a la sala electoral y aquellas actas que suministre la unidad Un Nuevo Tiempo, MPB y aquellos partidos que integran la plataforma democrática a través de sus testigos de mesa en cada centro de votación. Traducción, dos cosas. Les van a quitar las actas que tienen para que ya no las estén enseñando. Y segundo, si llegaran a determinar que son falsificaciones en ese tribunal chavista, puede tener consecuencias penales, ¿correcto? Lo primero que acabas de decir, la pretensión de solicitar las actas y obtener las actas es cierta, es correcto. Segundo, si ellos llegan a determinar por alguna razón que esas actas no se corresponden con actas auténticas, ellos pudieran tratar de crear a partir de allí una causal para ordenarle al Ministerio Público, que también va a ser notificado de este recurso, de este procedimiento y participa generalmente todo este tipo de procedimientos para que abra la investigación penal correspondiente y determine la comisión o no de delitos o si están incursos o no pues estas personas representantes de la unidad del partido MPB de Un Nuevo Tiempo en hechos que revistan carácter penal. Es decir, se abriría un proceso penal, como tú lo has dicho. Ahí está entonces, José Vicente Haro. No hay que ahondar más, lo has dejado como siempre, puntualmente claro. Te mando un abrazo, sabes que se te aprecia mucho y me da gusto verte bien, José Vicente. Mil gracias. Gracias a ti, Fernando. De verdad, nuevamente un gusto reencontrarme contigo y bueno, sabes que también el aprecio, la amistad, la confianza es mutua y saludos a ti, a todo tu equipo y a la audiencia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.